Mi primer contacto con el cine es cuando yo era muy niño y estaba el ViewMaster. Yo no sé por qué yo agarré y destrocé esos carruseles y los fotogramas, los pegué uno con otro e hice una tira y yo tenía la idea, cuando niño, de que si yo colocaba eso frente a una lámpara o un bombillo, yo iba a ver eso proyectado en la pared. Para mí era mágico el cine, ¿no? Pero realmente, cuando yo terminé de estudiar bachillerato, ni me pasaba por la mente hacer cine ni nada por el estilo. Yo quería ser ingeniero. Pero me gustaba más la fotografía, el teatro y el cine que eso. Hay dos cosas para mí que son las más cruciales y emocionantes de mi oficio. Una de ellas es la parte de la imagen, que es decidir dónde va la cámara y cuál es el encuadre. Yo soy muy preciso en eso. Y la segunda es la de trabajar con los actores. Me apasiona trabajar con actores. Un día normal de mi trabajo es pararme muy temprano en la madrugada para refrescar lo que dibujé la noche anterior y refrescarlo y ver los dibujos, el planteamiento de escena, que es solamente como una especie de modelo temporal, porque eso me proporciona la posibilidad de yo entender la escena mejor. Una vez que tú arrancas a grabar, que das la palabra de acción, empiezas a ver en todos los monitores cómo todas las cámaras. Una vez que tú switchas una cámara, ese camarógrafo cambia de plano inmediatamente, independientemente de que se lo pides o no, él cambia de plano ofreciéndote algo de él. Toda esa dinámica visual para mí era como una coreografía. Para ser director es esencial tener curiosidad por todo. Tener un agudo sentido de lo visual, es decir, que tiene que disfrutar de la imagen y pasión por las historias, por la ficción. Luego, más adelante en el tiempo, igual el director que se precie de ser director tiene que ser alguien con una cultura bien amplia, que sepa de muchas cosas, porque esas muchas cosas te sirven para contar historias y te sirven para comunicarte con los actores y te sirven para, de alguna manera, mostrar la condición humana. Y la condición humana está basada en todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo en la historia de la humanidad. El cine es el contexto de todo, por eso nunca lo menciono, porque antes que eso, pues viene el amor. La humanidad, pues las cosas maravillosas que tenemos los seres humanos, la amistad es hermosa. Mi nombre es Leonardo Galaviz y mi oficio es cineasta.